Cuando una persona va a morir, expresa su última voluntad, sus deseos, a quién le deja la herencia, ¿o no? Para que los hijos no peleen, entonces reparten bien repartido, dejan todo esto para esto, este para esto, este para esto, este para esto. Y así no hay discordias porque fue la voluntad del que murió y esa voluntad se respeta. Cristo Jesús, también en el momento en que Él siente que va a morir, expresa su voluntad. Y lo empieza a expresar de los capítulos de San Juan, ¿sí? Del capítulo 13 en adelante, después del lavatorio de pies, todo empieza Jesús a él. Vamos a unir palabras. Una es la voluntad que Jesús expresa y quiere saber si lo amamos. Si ustedes me aman, ¿cumplirán qué? Mis mandamientos. Entonces ya está expresando un deseo de que lo que Él tiene o lo que Él va a dar no se lo va a dar a cualquiera, se lo va a dar a las personas que ¿qué? ¿Que qué? Que lo aman. A ver, ¿ustedes le dejarían la herencia a su enemigo? ¿No? ¿La dejarían a cualquiera? No. A ver, si ustedes estuvieran repartiendo la herencia de, supongamos que se murió su esposo, vamos a hablar con las mujeres que son más débiles, y le dejó toda la herencia, y entonces llegó alguien y le dijo: señora, su esposo me dejó la mitad de la herencia, así que démela. ¿Usted qué le diría? Papelito habla, ¿sí o no? Muéstrame el testamento, la parte donde diga que mi esposo le dejó. Y si no tiene nada, ¿se lo dejaría o no? Cambiémoslo. Entonces llega un muchacho y le dice: señora, yo soy hijo de su esposo, me corresponde parte de la herencia. ¿Usted qué le diría? Muy bien, muéstrame que es hijo de mi esposo y le doy. Si no, no. Aunque traiga como testigo a la mamá que dice que es hijo del esposo, usted dice no. ¿Entendido? Cristo es lo mismo. Está en un momento de partida, de irse. La pasión se acerca ya. Y entonces Él empieza a hablar de una manera más abierta y más bonita. Léase en los capítulos 13, 14, 15 de San Juan, ¿sí? 16, la oración 17, ¿sí? Hasta que es arrestado en el capítulo 18. Todos estos capítulos del 13 en adelante son parte de una herencia que yo digo que Jesús nos dejó. Pero coloco una condición para recibir herencia: si ustedes me aman. Si no me aman, no. ¿Sí? Y luego coloco otra condición: si ustedes permanecen en mí. Entonces va dos condiciones: amor y perma, que son diferentes. Amar es fácil. Cuando yo estaba en la escuela y sacaba, calificaban de 1 a 5 y sacaba 5, la maestra me decía: Carlos, sacar un 5 es fácil, pero permanecer todo el año siendo el primero no es tan fácil. Así es en Dios. En un retiro es fácil. ¿Quién dice que no? Ahorita todos nos amamos. Yo veo que todos respiran amor. ¿Sí o no? Alguien los pudo pisar y le dijo: ay, disculpa, y usted sonrió. No se preocupe, porque respira amor. Tiene paz, gozo, alegría. Pero que ese mismo pisotón se lo den dentro de un mes en la calle, a ver cómo responde. No se preocupe. ¿Sí? Ahorita puede salir y se le ponchó una llanta el carro, y usted dice: ay, bendito sea Dios, se ponchó una llanta. Pero que le pase yendo al trabajo. ¿Sí? Podremos permanecer. ¿Sí? En esa permanencia, entonces Jesús dice: si ustedes me aman, permanecen en mí y yo en ustedes. Y luego nos promete: y les daré, híjole, esto es maravilloso, les mandaré, les daré el Espíritu Santo. Esa persona, el Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros. Esa persona, el Espíritu Santo, que viene a habitar en nosotros.
y no viene solo. No sé si me equivoque, algún día me corrijan, pero por ahora, bueno, espero en Dios no. Yo me atrevo a decir que los dones del Espíritu Santo y aún los dones que están en la oración, don de sanación, don de curación, don de lenguas, como sea, es un regalo de Dios. Y esos dones o regalos de Dios no manifiestan la santidad del ser que los recibe. Porque usted un regalo se lo da a quien usted quiera dárselo. ¿Sí? Usted le puede regalar a un vecino algo, a la persona que llegó a quedarse en su casa le regala algo. Y eso no expresa que usted sea amigo íntimo de esa persona. A veces en el Día del Amor y la Amistad jugamos entre los obreros o entre los sacerdotes un papelito y le llevamos un regalo. Eso no expresa que lo amemos o que tengamos una amistad profunda, ¿o sí? Pero los frutos sí expresan la intimidad con Dios y el trabajo y la permanencia. Por eso Jesús dice: permanezcan en mí y darán fruto. No dice dones. ¿Y darán qué? Fruto. Si no permanecen, ¿no darán qué? ¿Por qué la Santísima Virgen dio tanto fruto? ¿Por qué? Porque permaneció ¿qué? ¿Permaneció en qué? En gracia. Permaneció en gracia. Todos los frutos del Espíritu Santo se manifestaban en ella porque permaneció en gracia. Puede ser que la Virgen no hablara en lenguas. Puede ser que no interpretara las lenguas. Puede ser que no tuviera el don de sanación, ni curación, ni liberación, ni nada de eso. ¿Sí? Pero tenía los frutos. Y el que tiene los frutos posee a Dios. Voy a sacar los frutos según el catecismo de la iglesia. ¿Sí? El primer fruto es la caridad que el Espíritu Santo nos regala a nosotros. Los que se consagran, amor, consagramos a María, los que, a ver, levántenme la mano los que quieren ser santos. Muy bien, ya lo somos, ¿sí o no? Porque Cristo nos santificó, ¿sí o no? Levante la mano el que tiene el Espíritu Santo. Todo, ya lo tienen, ¿sí o no? ¿Fueron qué? Bautizados, ¿sí? Ya el Espíritu Santo está ahí. Dios no nos deja solos, permanece fieles. ¿Pero por qué no se nos nota? Porque hay que trabajar, ¿sí? Y somos perezosos. En el camino de la espiritualidad somos más perezosos que en el camino laboral. Los frutos solo se dan si se trabaja. Los dones se regalan. ¿Sí? Por eso en un grupo de oración yo puedo llegar y me dicen: mire, padre, aquella persona predica hermosísimo. ¿Sí? ¿Sí? Mire, aquella mujer hace oración bellísima. ¿Sí? Y se han sanado mucho. ¿Sí? Es santa. No lo sé. Porque para saber me tocaría vivir con ella. Y si le miro frutos, entonces digo, esa sí es santa. Los dones no nos muestran la santidad, porque los dones le pertenecen a Dios. A ver, coloco un don descrito por la iglesia. Levánteme la mano las personas que han dado un consejo a alguien. A mí que sí, es un don, el don del consejo. Pero eso no significa que ustedes sean santos. ¿Sí o no? Muéstrame los frutos. Entonces ya digo yo, mis respetos. La caridad, ¿qué es la caridad? Surge, es la gracia que el Espíritu Santo da del amor de Dios. Surge del amor de Dios, que nos lleva a amar a Dios y al prójimo, ¿sí? Sin esperar nada a cambio. Amarlo tal cual es. Esto es caridad. ¿Sí?
A ver, ¿ustedes aman o amamos a una persona tal cual es? Desgraciadamente nosotros amamos según la persona nos sirva, no tal cual es. Yo le he preguntado a los esposos, así que hablo a los esposos, ¿por qué ama a tu esposa? Porque cocina bueno, viejo miserable interesado. Si no cocinara bueno, no la amaría entonces. ¿Por qué ama a tu esposa? Porque es la madre de mis hijos. Y si no le hubiera dado hijos, entonces no la amaría. Nosotros somos los seres más interesados que pueden existir en la tierra. Y desgraciadamente somos los únicos que no podemos vivir sin los demás seres creados. Las vacas, los árboles, los animales, los planetas, todos pueden vivir sin nosotros. Pero nosotros no podemos vivir sin los animales, sin los árboles, sin el sol, sin el aire, sin nada. Lo necesitamos. ¿Sí? Y si yo le pregunto por qué usted tiene un animal en la casa, usted me da una razón. A ver, levánteme los que tienen un perro en su casa. Todos, bájeme la mano. Y si le pregunto por qué tiene el perro, me va a decir, porque lo amo, porque me cuida, porque ladra, porque me hace compañía, interesado. ¿Sí? Entonces, siempre mostramos interés. ¿Sí? Tienen un pájaro porque cantan. Tienen lo que sea. A ver, entonces, ¿por qué matan un zancudo cuando les pica? ¿Por qué no lo aman? ¿Por qué cuando ven una cucaracha? ¿Por qué no la aman? Porque sentimos que no nos sirven. ¿Sí? Entonces, no amamos con caridad como Dios ama. Dios nos ama tal cual somos. Su amor no puede aumentar aunque usted se santifique y llegue a ser más santo que el Padre Pío. El amor de Dios no puede aumentar sobre usted. Ya lo ama tal, a plenitud. Porque Él no espera ni siquiera un saludo de nosotros. Simplemente decidió ¿qué? Amarnos. La caridad es eso, amor desinteresado. Amor desinteresado. Le pregunté a un esposo por allá en uno de los ranchos de mi parroquia. ¿Sí? Cumplían 55 años de casados. 55 años de casados. Y le dije a él que quería renovar su matrimonio con su esposa. Le dije, son 55 años. ¿Y quiere renovarlo? Dame una razón para que yo venga a celebrarle la misa. ¿Por qué usted quiere renovar su matrimonio con su vieja? Se quedó mirando y me dijo, ay padre, solo hay una. ¿Cuál? La amo. ¿Cómo? Sí padre, la amo. ¿Por qué la amas? No sé, pero la amo. Esa es la perfecta caridad. No me importa que sea una vieja gritona que parece una culebra cascabel en la casa. No me interesa que parezca un alacrán. La amo. ¿Entendido? La amo. Y después de 55 años decir eso, es amor de Dios en él. ¿Sí? ¿Entendido? Bueno, de ese amor existe otro fruto. Gozo o alegría. Es la capacidad que nos dé el Espíritu Santo para alegrarnos por ser hijo de Dios, por servirle a Jesucristo, por ser hermanos de Jesús. ¿Sí? Es el don de el fruto de la alegría, es el olor de los santos. San Juan Bosco decía, no puede existir un santo triste. Es el olor de los santos, el fruto de la alegría, del gozo. Es la persona que vive alegre, no diario que vive riéndose, no, esa no es la alegría. Sí, porque por ahí inventaron una secta que se llama la secta de la risa, no sé si es en Colombia, y todos tienen que reírse. ¡Ay, el Señor viene a nosotros! No, ese no es fruto, ese no, 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 no me vengan con fregaderas.
La alegría no es que diario yo esté sonriente, ¿sí? La alegría es que yo puedo permanecer en el Señor diario alegre, como dice San Pablo a los Efesios, no recuerdo. Permanezcan siempre alegres en el Señor. Que nada los turbe, que nada los sacuda, que nada los haga sucumbir. Permanecer siempre, ¿qué? Alegres. Que les dieron una noticia grave, grave. Debemos permanecer alegres. Coloco, bueno, ahí yo miraba el fruto de la alegría en mi mamá. Mi mamá se agravó, ya no la, los médicos dijeron que no había nada que hacer por ella. Estaba en Bucaramanga, Colombia. Ella sufrió el corazón. Le da otra vez, queda casi sin poder respirar. La llevamos a la clínica. Subimos como el sexto piso de la clínica donde la iba a ver la doctora. Entra la doctora, llevamos a mi mamá en la silla de ruedas. Entra la doctora y sin nada ni más dijo estas palabras: ¿a qué la traen? No saben que ella ya está para morirse, ya se va a morir, ¿para qué la traen? Delante de mi mamá, yo perdí la caridad, yo perdí la paz, yo perdí el gozo y se me entró el coraje. La doctora se me hizo así, chiquitito. Estaba en el sexto piso, quería agarrar la silla y botarla por la silla a la ventana así. ¿Qué le costaba haber sacado a mi mamá y haber dicho: vea, no se preocupen, no, así, ya, ¿para qué gasto tiempo? Se va a morir. Mi mamá se notó que mi hermana, a mí, mi hermana es más corajuda, o se atreve a hablar. Yo me como a veces el coraje y no hablo. Pero cuando me da coraje, cuidadito. ¿Sí? Espero que no estén al frente mío. ¿Sí? Entonces, a mí me dio ese coraje, eso me hervió todo. Mi mamá hizo así. Y sin perder la paz ni nada, le dijo a la doctora: ¿dónde queda la cafetería? Y le dice la doctora: en la planta abajo. Se volvió hacia nosotros y dijo: vámonos a tomarnos un café. No hubo tristeza, no hubo lamento, no hubo ya me voy a morir, ya nada. Pidió un café, una empanada, nos lo comimos. Después de comer el café, la empanada, y ella también así, dijo: ahora sí llévenme a la casa a morir tranquila. ¿De qué se preocupan? Todos tenemos un fin. Tan, ¿no perdió qué? La paz ni el gozo, ¿sí? Entonces surge el tercer fruto, la paz. Serenos, la capacidad que el Espíritu da para mantenernos serenos, sin agobiarnos. Podemos vivir en medio de las dificultades y tener paz. Sabe que su vida está en las manos de Dios. Sabe que su vida está en las manos de Dios. Que esté viviendo lo que esté viviendo, esté pasando lo que esté pasando, no pierde la paz. Su vida está en las manos de ¿quién? De Dios. A ver, esos tres frutos primero que debemos tener todos los cristianos: caridad, gozo, alegría y paz. ¿Los tenemos? ¿Está usted viendo la novela? Novela, y sin embargo la ven. ¿Sí? Está ahí viéndola. Llega el niño y le dice: mamá, tengo hambre. Pierde la paz, el gozo y la alegría. ¡Ay, déjame molestar, déjame ver la novela, ahorita voy! ¿Sí? A ver, ¿pierde? Y eso que pertenece al grupo y es la coordinadora. ¿Eh? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Sí? ¿Sabe que su vida está en las manos de quién? De Dios. ¿Sí? De Dios. Entonces Dios nos bendice con un cuarto fruto. Voy a ver si soy más corto que la vez pasada. Nos da la paciencia, facultad que nos da el Espíritu Santo para no enojarnos. Mire tan hermosa. La facultad que nos dé el Espíritu Santo, ¿para qué? A ver, levánteme la mano los corajudos. Existe un fruto. Siémbrelo, trabájelo. ¿Se llama qué? Paciencia, facultad que nos dé el Espíritu Santo para no enojarnos. Y no solo enojarnos, para no guardar rencor a nadie.
capacidad para también para soportar el fracaso y volver a empezar. Que perdimos todos, que nos quitaron la casa, que la deuda nos llegó, que qué vamos a hacer, que qué hacemos. Pues váyase usted por su lado, yo me voy por el lado, botamos los hijos, esto se acabó. Ay, 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 existe la paciencia. Hay que volver a empezar. Hay que volver a empezar. Si no se puede una, se puede la segunda. No hay tercera mala, no hay cuarta que no se pueda intentar. No hay quinta que no se busque. No hay sexta que no se logre. No hay séptima que no se pase por ella. Y no hay octava que no se espere. Y no hay novena que no se consiga. Pero tengo que volver, ¿qué? Es la capacidad ante el fracaso. Mucha gente ahorita está rendida por la falta de este fruto de la paciencia. ¿Sí? Porque no quieren volver a empezar. Rendidos. Que lo botaron, que les quitaron. Hijo, no se rindan. No se rindan. Oren al Espíritu Santo y Él nos da la paciencia. Que tocamos en esta puerta, que no nos dieron trabajo. Qué difícil es buscar trabajo. Dios mío, yo repartí hasta 50 hojas de vida de trabajo en Colombia y no llamaban. Y no hay uno que hacer y pasa el tiempo y se desespera uno. Ten paciencia y sigue insistiendo. Habrá el día en que sonríe, ¿sí? No podemos perder la paciencia. Ni por más dificultades que tengamos, ¿entendido? ¿Sí? No debemos perder la paciencia porque las cosas no salen como nosotros las queremos. ¿Sí? Porque a veces nos enojamos con Dios porque las cosas no nos salen como nosotros queremos y perdemos la paciencia. Hay que tener esa paciencia infinita. Es diferente a la paz, ¿entendido? La paz me mantiene sereno, la paciencia me da la capacidad. No sé si me hago entender. ¿Sí tenemos paciencia? ¿Sí o no? Que llegó su viejo a su casa y que usted en lugar de acercarse y oler a ver si huele a perfume otra, mi amor, ¿qué quiere? Y de pronto él se quitó la chamarra y ve usted los labios pintados de acá. ¿Y eso qué es? No pierda la paciencia. Él le va a decir, ah, fue que fui al circo. Quítate, lavo la camisa. ¿Entendido? ¿No pierda qué? ¿No pierda qué? Por nada. ¿Sí? No pierda la paciencia. ¿Sí? ¿Sí? Una señora me dijo, padre, ¿qué hago para no pelear con mi esposo? Le dije, a ver, ¿y por qué pelea? No sé, padre, mire, yo lo veo llegar, yo me enojo, le grito, lo insulto, nos agarramos a pelear los dos. Y le dije, tráeme agua, le voy a bendecir agua. Y ahorita respondo una pregunta, porque él me preguntó, padre, ¿el agua bendita se puede tomar? Sí, hijo, se puede tomar, se puede bañar con ella, sí, la puede regar en bendición como usted quiera. Lo único es que no se enoje con el agua bendita. ¡Ay, esto no sirve para nada, la bote! No, eso ya sí no. Lo demás, echar en la comida, en el carro, en toda Tijuana, si regaran agua bendita cambiaría porque lo mal no podría pasar. ¿Sí? Bueno, le dije, tráeme agua y le voy a bendecir. Ya le bendí. Y le dije, mire, cuando vea venir a su marido, eche un trago de agua a la boca. ¿Sí? No se lo puede pasar porque esté enojada y se envenena. Ni me la puede botar porque es agua bendita. ¿Y cómo lo contesto? Después hablamos. ¿Sí? Como 15 a 20 días después volví a hablar con ella y me dice, padre, han cambiado las cosas en casa. ¿Cómo funciona el agua bendita? No era el agua, ¿qué era? Ella al echar el agua bendita y aguantar y no contestar, el Espíritu Santo que mora en ella, estaba en ella, le estaba dando la paciencia. Los frutos se trabajan, los frutos se ganan. Los frutos es como el campesino que siembra, prepara el terreno, siembra la semilla, llueve, vuelve a sembrar, vuelve a hacer, él sigue laborando y laborando hasta lograr una cosecha. ¿Sí? Los frutos yo creo que Dios no los regala,
Porque dice, si permanecen en mí, si me aman, darán fruto, darán. Darán fruto. ¿Entendido? La paciencia, ¿sí? Para no guardar, para no enojarnos con Dios, ¿sí? En la paciencia es aceptar la voluntad de Dios. Creer y aceptar que cada cosa que nos sucede es porque Dios lo permite para el bien de nuestra salvación. Así dice San Pablo. Todo lo que sucede, Dios lo permite para el bien de qué. ¿Para el bien de qué? Entonces hay que sacarle fruto a las cosas que nosotros no creemos que... Hay que sacarle fruto. Todo. ¿Sí? Todo lo que nos sucede. Si en nosotros, me voy a mi vida, si la guerrilla no hubiera corrido de la finca, si a mi mamá no le hubieran hecho maleficio, si mi mamá no hubiera dejado el campo, si mi mamá no se viene a la ciudad a padecer, si no vamos a aquella tierra de Tugurios a vivir allí, yo no hubiera sido sacerdote. Todo lo que iba pasando era porque Dios tenía un plan para toda nuestra familia, para mis hermanos, para mí, para todos. Aunque era doloroso el caminar, era doloroso. Es doloroso acostarse uno sin comer. ¿Sí? Recuerdo en una de esas graves crisis que teníamos, que mi hermano Edison, uno de los que está allí, tendría unos 7 añitos, 6 añitos, no recuerdo, iba y traía agua, más o menos es como desde Santa Cruz, como unos 10 minutos o más, si no estoy mal, caminando, y llenó un tanque una señora, y la señora le regaló un huevo. Fue todo lo que le regaló, un huevo. Y el niño llegó contento con el huevo a la casa. Mi mamá tomó el huevo, lo guardó. Yo le dije, mamá, por favor, estrellele, en Colombia así se frite. Si le digo estrellele, se lo estrella en la cabeza. Frite el huevo, déselo al niño. Y dijo ella, es para todos. Le dije, mamá, un huevo no alcanza para todos, déselo al niño, y se acabó. Y me dice ella, usted no se meta, yo sé lo que hago. Era una mujer así. Maravillosas, encantadoras. ¿Sí? Nos dio caldo con huevo. ¿Qué es caldo con huevo? Se hierve en Colombia agua con sal y cebolla. Eso comíamos. Ese día tiñó el huevo, el agua de huevo. Y un huevo alcanzó para todos. Y todos gritaron, ¡ay, qué bueno! Hoy caldo con huevo. Y mi mamá me miró. Y Edison, mi hermano, súper feliz. Yo lo gané. Entonces, estaba colaborando con un huevo para la familia. ¿Sí? Si mi mamá hubiera perdido la paciencia, si no hubiera aceptado todas las cosas, y mi papá, que lo que sucediera voluntad de Dios. Y yo esté viviendo lo que esté viviendo, esté sintiendo lo que esté sintiendo, cuando usted dice, si esto es querer divino, lo acepto, las cosas giran. ¿Sí? Ahí está la paciencia, ¿entendido? Bueno, nos da la benignidad. ¿Qué es eso? Don benigno, no. Es la capacidad que el Espíritu Santo nos regala para tratar con suavidad a los demás. No ser toscos, altaneros, groseros. Por el contrario, educados, atentos, amables, serviciales, generosos. A ver, ¿somos benignos? ¿Sí somos benignos? La capacidad que nos dé el Espíritu Santo para tratar a los demás con suavidad. No siendo toscos, ni groseros, ni altaneros, sino por el contrario, ¿sí? Educados, atentos, amables, serviciales, generosos. A ver, ¿quiénes son benignos aquí? Bueno, 1, 2, 3, bendito sea. ¿Modo suave de qué? A ver, ¿cómo trata a su esposo? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo los trata? Después se quejan porque sus hijos están en la droga. Se quejan porque sus hijos se fueron de casa y no se acuerdan de ustedes.
¿Se acuerdan? Porque ustedes están muriendo de enfermedad y sus hijos no vienen. Tengan cuidado, hijos. Existe la benignidad. Educarlos, sí, pero tratarlos bien. Porque sus hijos es el futuro asilo de ustedes. Y como me trataron, los voy a tratar. ¿Sí? Desde ahí, desde el modo de tratarlos, desde niños, tratarlos bien, suave, no darle gusto en todo, saberlos educar, pero tratarlos con suavidad, corregirlos. El que ama corrige, pero corregirlos con suavidad. Yo he dicho que mi mamá me acabó las nalgas a cintazos, ¿sí? Y a mis hermanos nos pegaba. Y bendigo a los padres que corrigen a sus hijos con cinto. Pero nunca jamás le escuché un insulto a nosotros. Hoy en día me da coraje ver a los papás corregir a los hijos. ¡Quédese quieto, miserable! ¡Ay, madre, gato! Existe este don de benignidad. Tratarlos con suavidad, corregirlos con suavidad. Modo de tratar a los demás. ¿Cómo tratamos a los amigos? ¿Cómo tratan a sus compañeros de trabajo? Los que son patrones, ¿cómo tratan a sus empleados? A ver, ¿tienen los frutos? Porque pueden, otra vez vuelvo a criticar, yo soy así, qué pena. Pueden llegar al grupo oración vestida de tacón o de corbata los hombres, con el sombrero encintado, como dice, chupa de boda, así, tan. Padre, ¿qué necesitas? Somos muy bondadosos, sí, pero en la casa eres una culebra, una víbora con tus empleados. Oye, ¿dónde están los frutos? Por eso nadie puede ocultar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se muestra. Por eso Jesús dice, estará con ustedes, permanecerá en ustedes. No dice que se va, es aquí. Desde ahí, a ver, ¿somos benignos? Oye, llegó la señora que les sirve, la que les ha cocinado, la que les lava. Llegó ese día de pronto triste, afligida. Usted la ve triste, afligida. Se ha sentado con ella a preguntarle, ¿qué le pasa? ¿Qué tienes? Ay, disculpe, señora, ¿sí? Es que anoche no pude dormir porque mi nietecito se enfermó y está en el hospital y estoy preocupada. Ay, ¿qué le interesa el nieto? Usted sirva, trabaje, me déjelo allá. Ey, 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 ey. Existe la benignidad. Bueno, gracias a Dios ninguno de ustedes es así. A todos, ¿cómo tratamos a los demás? Es donde los frutos se dan, ¿entendido? En el otro tema estaban gozosos y en este los veo tristes. Dese cuenta la Virgen, entendió, comprendió que una anciana necesitaba de su ayuda, de su amor, de su caridad, de su gozo, de su paciencia, de su benignidad, y salió a servirle, no a dárselas, ¿sí? Salió, ¿sí? ¿Entendido? Bondad, otro fruto. Capacidad que nos da el Espíritu Santo de defender la verdad sin ofender a los demás. De valorarnos tal como somos, sin sentirnos menos ni más. Esa es la bondad. Capacidad que nos da el Espíritu Santo de defender la verdad sin ofender a los demás. Defiendo la verdad sin ofender a los demás, ¿sí? ¿Sí? Valorarnos tal como somos. Esta mañana compartía con alguien y ahorita lo digo a ustedes. Mucha gente cree que la conversión a Cristo Jesús es hacernos mensos. No. Nos hace mansos, pero no mensos. ¿Entendido?
El mismo Jesús tuvo bondad para sí mismo. Cuando aquel le pegó y le dijo, si te he ofendido, dime en qué, sino por qué me golpeas. Es bondad hacia sí mismo. No puedo soportar por soportar humillación tras humillación porque pertenezco al grupo, porque me convertí, porque soy mujer, porque soy tal cosa, esposa, o porque soy madre, tengo que soportarle a los hijos lo que se me dé la gana. ¡No! Existe la bondad. ¿Entendido? Ya como que se alegraron ahorita en este. Pero de me defiendo sin ofender. ¿Me defiendo qué? ¿Me defiendo qué? ¿Me defiendo qué? Sin ofender. A ver, yo me meto a veces a la casa a colocar ejemplos que quizás cojean, porque todo ejemplo cojea. ¿Sí? Recuerdo una vez que estábamos en el comedor y yo dije, no me gusta esto. No estaba diciendo que no me lo iba a comer. No me gusta. Y mi padre defendió la verdad. Hijo, si no te gusta lo que hizo tu mamá, no te lo comas. Si tienes dinero, ve y compra lo que quieres y se lo preparan. Y si no, cómatelo y cállate, porque aquí se come lo que se sirve. Defendió la verdad sin ofender, sin nada. Y me centró. ¡Pum! ¿Entendido? No como las mamás ahora. ¿Sí? Con el perdón de las mamás ahora, o de las esposas ahora, hasta para cocinar no tienen bondad consigo mismas. Hijo, ¿cómo te hago los huevos? No quiero huevos, quiero salchichas. No hay salchichas. ¡Ay, usted no trajo ayer! Usted sabe que me gustan las salchichas. Espere, voy y las compro. ¡Ay, Dios santo! Tenga bondad consigo misma. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Sí o no? Defiendo la verdad sin ofender. Me valoro como soy, sin más ni menos. ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Es fruto de qué? ¿De qué? ¿Sí? Bueno, estoy así diciéndolo rápido. Mansedumbre. ¿Cuántos llevamos? ¿Ocho? ¿Ocho con mansedumbre, sí o no? A ver si me pasé uno. Caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Sí? Ah, no, sí, espere, me pasé uno. Vuelvo al que me pasé. ¿Sí? Bondad. De bondad entonces el 7, perseverancia. Perseverancia. Capacidad que nos dé el Espíritu Santo para no acobardarnos ante las desgracias, el dolor, la enfermedad. ¿Sí? Un ser perseverante podrá doblar la rodilla, llorar de dolor y de todo esto, y levantar los ojos a Dios agradeciéndole y pidiéndole bendición, pero no renegando de Él. Es el hombre ¿qué? Perseverante. ¿Entendido? Al final me acuerdan colocarles dos ejemplos de dos santos bíblicamente que para mí tuvieron los frutos del Espíritu Santo. Bueno, todos, pero que en eso se les nota un poquito más. Perseverar, ¿sí? Capacidad que nos da para no acobardarnos. ¿Para no qué? ¿Para no qué? Acobardarnos. Voy a colocar un ejemplo de una señora, pero no vayan a hacer ustedes lo que la señora hizo. Sí, porque Dios día cada le soportó a su esposo 27 años de adulterio. Iba a Chilapa, misa, no es de mi parroquia, iba a misa. Hace 2 años empezó a regalarle al Señor 2 horas semanales ante el Santísimo, pidiéndole una solución para eso. Sus hijos le decían, mamá, ¿por qué soporta? ¿Por qué tal cosa? Y están viendo. Esta señora soportaba, ¿sí? Una cosa es soportar sin el Espíritu Santo, otra cosa es perseverar con el Espíritu Santo.
Por tanto, ella dejó que las acciones del marido manejaran su vida. Nadie tiene derecho a manejar mi vida. Yo tengo derecho a controlar mis emociones. Ayer hablamos de eso. ¿Sí? Y entonces ella se enfermó de la matriz, empezó a sangrar, la columna empezó a dolerle, a desviarse, las caderas le dolían, el dolor de cabeza y un peso aquí atrás nunca se le quitaba, a veces no dormía, ya caminaba así la señora. Así como guajolota porriada. Ya sin luz ni aliento. ¿Sí? Y me dice ella, padre, vine al Santísimo, aquí le dije, Señor, ya no aguanto, ayúdame por favor. Me someto a la solución que tú me des, pero ayúdame ya. Ella era una mujer de casa, diario de casa, no salía sino de casa cuando iba a Chilapa a misa. Y a la casa, esclava de la casa, trabajándole. Y dice, me provocó salir al pueblo vecino, ¿sí?, a hacer unas cosas. Nunca chimoseo y me quedé chimoseando con unas amigas. De pronto alto la vista y veo a mi esposo besando a otra y abrazada. No aguanté, padre, no aguanté. Fui y le dije, entonces es verdad que me engañas con ella. Y le dije, señora, ¿usted sabe cuánto me ha hecho sufrir? Sí. Y ella le dijo, cállate, ella es más mujer que usted. A ella sí la amo, a usted no. Lo miró, dio media vuelta y se fue. Vea, tuvo ahí paciencia, paz, caridad, hasta caridad tuvo con la amante, ¿sí? Bondad para corregirla sin ofenderla. Estaban los frutos del Espíritu Santo trabajando ahí. Y fue a la casa, dobló la rodilla y le dijo, Señor, si esto es lo que tú quieres, que yo sufra, lo acepto. Ahí está, dobló las rodillas, perseverancia. Acepto lo que quieras, paciencia, lo que tú quieras, ¿sí? Acepto. No le voy a decir nada. Llegó el esposo, ella no le dijo nada, ¿sí? Él sacó una carpeta, la colocó sobre la mesa y le dijo, aquí están mis papeles, firme el divorcio, me separo de usted. Dio media vuelta, sacó una pluma, sin decir nada, firmó 5 hojas, sin leerla ni nada. Ya está. Y le dice él, para que se dé cuenta que no soy malo, le dejo la casa y los hijos. Nunca había trabajado y se fue. Dice, padre, mi miedo más grande durante 27 años era quedar sola. Sola. ¿Sí? Le faltaba el espíritu, el don de qué? De bondad a sí misma. ¿Sí? Pero empieza la perseverancia a luchar, ¿sí? Sola, pero aceptó. 3 días después se acaba lo que hay y ya tiene que irse donde las amigas a pedirle trabajo para lavar o para planchar. ¿Cómo usted? ¿Sí? Mi marido se fue, me dejó. ¿Qué? ¿Tu esposo? ¿Sí? ¿Así es la vida? Aceptó, no se rindió, ¿no? ¡Ay, no, es mi marido! Valorarse, está el Espíritu Santo. ¿Sí? Está el Espíritu Santo que nos sostiene. Jesús dijo, Él lo sostendrá. Hay que creerle a Dios, ¿o no? Bueno, pasa así, está trabajando ella, empieza ella. En 2 meses, tal cosa, se sana de la matriz, deja de sangrar. Se le quita el dolor de la columna, de caderas. Se le quita el peso que ve aquí. La señora se enderezó. ¿Sí? El peso, todas esas enfermedades desaparecieron. La mayoría de nuestras enfermedades son por emociones, ¿sí?, que nosotros no sabemos controlar. Cuando usted controle las emociones con los frutos del Espíritu Santo, muchas enfermedades irán de nosotros. Muchas. Eso es controlar ahí, ¿sí? Se recuperó. Llega la mamá, la suegra, y le dice a ella, ¿cómo es posible que mi hijo esté viviendo en otra casa y usted haya acabado el matrimonio?
Y le dice ella: señora, qué pena, su hijo se quedó, se fue, no se mete en mi vida, yo le estimo a usted, la quiero, pero esté en mi casa, por favor, sálgase. Bondad, ¿sí? Fuerza, todo. Ahorita vamos a ver los otros frutos. Se salió. 8 días después vino la cuñada, lo mismo le dijo, la sacó, declarando que los amaba, pero que no podían meterse en ellos, en el control de la vida. Luego vinieron los cuñados y le dijo: cuñados, qué pena, arreglen su matrimonio, no el mío. Pan, se fue. Por último vino el viejo, rendido. Dese cuenta Dios cómo arregla las cosas. Tan, 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 tan. Sí, rendido. ¿Sí? Quiero regresar a casa. ¿Sí? Esta es mi casa. Quiero regresar. Ella, que ya tenía la fuerza de Dios, que había sentido a Dios y su espíritu fluía en Dios porque estaba orando, le dijo: qué pena. Me firmaste que esta casa es de mi propiedad. Así que se va ahora mismo y se va. Vete a vivir con tu amante. 27 años como yo viví, le aguanté a usted. Si ella le aguanta 27 años y regresa, te recibo porque te sigo amando y te amo. Pero vete con ella. Aquí vienes solo sin ella. Bondad, valorarse. ¿Sí? Eso sucedió hace poquito, unos 15, 20 días. Todavía no ha regresado él. ¿Sí? Hemos estado hablando con ella. Y me dice: padre, irá a regresar. Le dije: mantente firme. Deje que Dios haga las cosas. Ya fue capaz de levantarse, fue capaz de hacer eso, ya se valoró a sí misma, sabe que puede vivir con él. Mantente fiel, nunca vaya a cometer adulterio ni nada, deje que las cosas sucedan así. El que falló fue él, el que quebrantó fue él, el que no debe pedir ninguna condición es él. La que puede pedir condiciones es usted, porque usted no falló ni nada, ni quebrantó nada. Espere, persevere en oración. Ya vendrá, ya vendrá. ¿Sí? Por eso le digo, no vayan a hacer ustedes lo mismo si no son capaces, ¿sí? Pero sí hay que valorarnos, ¿entendido? Bueno, perseverar. Levantar los ojos a Dios llenos de lágrimas, pero sin renegar, sin reclamar. Nos ayuda a dar la respuesta a Dios, ¿sí? No es un impulso rápido, corto, ¿sí? La perseverancia se debe trabajar toda la vida. Toda la vida. ¿Entendido? Tiene uno que perseverar. Bueno, se puede decir que la perseverancia es aceptando y amar a Dios, ¿sí? Y las cosas que nos suceden tal como si Dios los quisiera así. Ahora sí, la mansedumbre. Mansedumbre es la amplitud de corazón que el Espíritu Santo nos da, anchura de corazón, mansedumbre, que el Espíritu Santo nos da, ¿sí? Para aceptar a los demás tal como son, sin condenarlos, sin caer en la indignación. Tener un corazón que sabe perdonar a pesar de los errores, ¿sí? Tener un corazón que es manso y humilde, pero sabe colocar límites. Que eso es lo que a veces nos falta a los convertidos. Creemos que Dios nos dio un corazón, ahora amo, perdono y pueden hacer conmigo, me agarran, me trapean, me sacuden, me botan y vuelven, me colocan. No, mijo, eso no es ser manso. Jesús dijo: soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? ¿O no dijo así? Pero cuando tuvo que actuar, actuó, colocó límites. Hasta aquí.
Y eso nos falta a nosotros, esa mansedumbre. Ah, yo no le puedo decir nada a mis hijos, padre, porque los amo tanto, Dios mío. Usted sabe cuánto amo a mis hijos, muchísimo, Señor. Está en mi corazón. Sí, lo acepto. Pero ser manso de corazón no es ser menso. ¿Sí? ¿Cómo es posible que un muchacho de 22 años, ¿sí?, me dice una señora, permanece en su cuarto, tiene que llevarle de comer a su cuarto, no quiere estudiar ni trabajar porque ella es la mamá y tiene que darle de comer? Y ella dice, es que lo amo, está en mi corazón. Eso no es mansedumbre, eso es ser menso. Me paro en la puerta y le digo, si no trabaja, no come. Hoy se acaba el techo de esta casa para usted, huevón. Eso es mansedumbre. Lo comprendo, lo amplio, pero no soporto. Coloco límites. Puede ser que esté confundiendo los dones, ¿no?, los frutos, perdón. ¿Sí? La amplitud de corazón, ¿sí?, para aceptarlos tal como son. ¿Sí? Puedo ser que acepto que mi hijo no quiso estudiar. Acepto eso. Pero no puedo aceptar que permanezca de huevón en la casa. Entonces la mansedumbre me lleva, te amo, pero puedo colocar límites. ¿Cómo que? ¿Cómo? Bueno, ¿sí? Tener un corazón que sabe perdonar a pesar de los errores. Perdono el error de mi hijo. Lo perdono en no estudiar, pero no consiento su pereza. ¿Entendido? Perdono que mi esposo haya hecho esto, pero no consiento su ironía, su sinvergüenzura de que me compare con otra vieja. No lo perdono. Ahí tengo que colocar límites. ¿Entendido o no entendido? Bueno, espero en Dios no me equivoque lo que les esté diciendo y salgan a pelear. ¿Sí? Decía mi director espiritual en el seminario, Carlos, creer en Jesús no es hacerse, a la colombiana no es grosería, pendejo. Es decir, no es hacerse bobo, que todos te utilicen. No. ¿Sí? Es valorarnos, es amarnos, es amar, es comprender, es buscar la verdad, ¿sí?, y luchar por ella. ¿Entendido o no entendido? ¿Sí o no? Yo coloco ejemplos porque, bueno, son cosas que han sucedido en la vida, ¿sí? Una señora, por ejemplo, padre, mi esposo no trabaja. Yo trabajo, le doy de comer a los tres niños, le doy de comer a él, lo visto, ¿sí? Le compro zapatos, la pasa viendo tele. Padre, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Sí? Le contesté, si usted es abeja, está bien, pero si es persona, está requete mal. Porque las abejas son las únicas que tienen zánganos en la casa. Para que únicamente las fecunden, les den de tragar y no sirven para nada a los miserables. Pero si usted es esposa y usted valora el esposo, el matrimonio, usted tiene que colocar los límites del matrimonio, lo que es el matrimonio. Viejito, qué pena, te quiero, pero si no trabaja, no te doy de comer. Si no trabaja, no. ¿Tiene alguna enfermedad? No, no tiene nada, padre. Huevo, nada, nada más. No, mijo, vete, de amor no se vive, demuéstrame que me ama. Entonces, los frutos del Espíritu Santo nos mantienen firmes en las decisiones, nos dan la capacidad de colocar límites sin enojarnos. Bueno, mansedumbre, amplitud de corazón para aceptar al demás tal como son. Acepto al demás tal como es, pero sus acciones no tienen que venir ¿a qué? A controlar mis emociones y mi vida. ¿Sí? No olviden que toda decisión tiene una consecuencia.
¿Entendido? ¿Entendido o no entendido? Coloco tantos ejemplos que hay, que uno se asusta, ¿sí? Abuelitas que trabajan para los nietos y el nieto se casó y se fue a vivir con la abuela y ahí tiene la esposa y tiene los hijos y la abuelita trabajando y los otros ahí en casa contentos. No, mijo. Están los frutos del Espíritu Santo que me dicen, ey, 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 yo vivo en ti, yo te sostengo, yo te mantengo, yo te pido, yo te exijo, pero, ey, ¿sí? Convertirnos no es esto, eso entonces. Bueno, fidelidad, el 9. De ahí sale la aceptación, la fe, de la fidelidad sale la fe. Es la aceptación de Dios tal como Él nos lleva y nos da sus leyes. Yo no puedo cambiar la fidelidad. Dios es fiel a mí, pero yo debo ser fiel a sus mandamientos. Por eso Jesús dice, el que me ama cumple mis mandamientos. Y vendrá el Espíritu Santo. Si no, no vendrá. ¿Sí? No vendrá. ¿Cómo me puede decir que quiere a Dios? ¿Sí? Y vive infiel. ¿Cómo me puede decir que quiere a Dios y patalea en la casa y bota a todos? Muestre tu fidelidad a las leyes y compromisos de Dios. Es otro fruto. ¿Sí? Me da esa fe de creer que Dios está conmigo a pesar de los problemas que sucedan en la vida, que Él no me abandona. ¿Entendido? Bueno, modestia, otro don, otro fruto, perdón. La modestia y la capacidad, ¿sí?, de ser tal como somos sin aparentar nada. Y si existe modestia en el comportamiento, modestia en el vestir y modestia en el hablar. Eso se acabó hoy, ¿sí? Es no tener riqueza, no aparentar. ¿Entendido? Bueno, coloco ejemplos y me disculpan los ejemplos. ¿Sí me disculpan? Los del norte que van y nos visitan allá a su pueblo llegan. Es cierto que vienen del norte y los respeto, pero no venga a cambiarme las leyes de la iglesia. Padre, me bautiza porque yo vengo del norte. Oye, existen pláticas, existen. Es que mi niño va a hacer la primera comunión y quiero que la haga. Oye, aquí existen 3 años de preparación. Su hijo no puede hacer la primera comunión. Padre, yo vengo del norte. Me vale huevo que venga del sur, donde sea. ¿Sí? Tenga modestia, no aparente más de lo que no es. Perdón, por eso pedí disculpas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tengo que tener la modestia en el vestir, en todo. ¿Sí? Santo cielo. ¿Sí? Por eso muchos del norte se enojaron conmigo y no me ayudan en nada. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, modestia en el vestir. Dios mío, ahí también yo le critico a mi chilapa querida. Quiero a Chilapa y la critico. ¿Cuántos muchachos sufren por vestir a la moda? Porque los del norte le llevan lo que venden aquí, compran a la moda. Pero allí una camisa Tony o no sé qué en Tepid vale 800 pesos. Y el pobre muchacho, si trabaja apenas, se gana 50 o 40 al día. Pero como les enseñaron a vestir a la moda desde niños, entonces no hay modestia en el vestir.